Y Diego Martínez continúa la pretemporada y ya en estas horas ha logrado, bueno, ha tomado decisiones, y una de esas decisiones es ceder a préstamo a Agustín Obando, este jugador que cuando surgió de las inferiores de Boca aparecía por la izquierda como un jugador con mucha verticalidad y que podía llegar a dar algo a futuro a Boca. Sin embargo, se fue desinflando y en las primeras horas de pretemporada, en los primeros momentos de pretemporada, Diego Martínez tomó la decisión de que Agustín Obando no iba a ser tenido en cuenta y por tanto se trabajó en un préstamo donde ya comienza a entrenarse con Platense. Mismo panorama para Baxi Salazar, este chico que debutó hace poco en la primera de Boca, que tenía ciertas condiciones, sobre todo por las bandas, y que sin embargo en Boca entienden que no es el momento todavía para Maxi Salazar. Por tanto, luego de su paso por Platense, ahora parte rumbo a Barraca Central, donde va a estar, bueno, naturalmente con la oportunidad de tener más minutos. En ese sentido es lo que hasta ahora viene, las decisiones que viene tomando Diego Martínez con el plantel, con los juveniles. Hay que ver qué determinación toma, porque hay muchos juveniles en el plantel de Boca y que están buscando espacio, están buscando su momento con la camiseta de Boca, con buenos rendimientos. Hay también la noticia de que por Aaron Anselmino hay varios sondeos de equipos de Europa y que ha tenido puñados de primera de minutos en primera, la primera de Boca, y que bueno, de alguna forma, de esta forma ya comienza a ser solicitado, comienza a ser pedido, y que en Boca tendrán que tomar recaudos correspondientes, elevando una cláusula o poniéndole un mejor contrato, porque ya lo están viendo de afuera. Y así tenés muchos chicos, el caso de Renzo Gianpaoli es otro de los casos resonantes. Así que en ese sentido, trabajo para Diego Martínez de encontrarle un espacio, un momento a esos chicos que piden pista, y que si Boca se sigue reforzando, si Boca y sigue buscando refuerzos, puede que terminen tapando a esos chicos. Así que veremos qué decisión toma Diego Martínez en estas horas. Tiene que tomar de alguna decisión, y tiene que tomar la decisión de reducir el plantel, porque va a tener un plantel con muchos jugadores. La cuestión es saber quiénes van a ser tenidos en cuenta y quiénes no. Por el momento, los que mencionaba no, y a esa lista se le suma el caso de Gastón Gersel, que se va para los Andes, y también el caso de Oscar Salomón, que también fue para el lado de Platense. Te leo en los comentarios que me digas de los juveniles, de Aaron Molinas también, que es otro de los chicos que están entrenando, de Gonzalito Maroni. ¿Con cuál te quedarías? ¿Con cuál de esos chicos le darías espacio en la primera de Boca? Y en detrimento de ello, ¿a qué jugador por allí más grande sacarías del plantel? Como por ejemplo, dejo un nombre, Juan Ramírez. Si lo dejarías a Juan Ramírez por encima de Molinas, si lo dejarías a Juan Ramírez por encima de Gonzalito Maroni, te leo en los comentarios que vos me digas qué opinás al respecto, y nos vemos en el próximo video. Bueno, les quiero mandar un saludo muy grande para todos los muchachos del show deportivo. Yo quiero la Libertadores. ¡Vamos, Boca, vamos, Boca!